morning, preciosas. Good morning por la mañana. Mi gran amor, recuerda que me amaste. No puedes decir que olvidaste aquello que fuera el cielo de nuestro amor. Miren, chicas, no me pela mi marido. Nunca hemos terminado. ¿Por qué borrar el pasado? Andamos. Chicas, ¿cómo están mis hermosuras? Déjenme le pongo aquí. Espero y todas estén pasando un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche. A la hora que nos estén viendo, pues espero y se la estén pasando súper, 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 súper bien. Y bueno, mis hermosuras, pues les doy la bienvenida a un nuevo día, a un nuevo vlog aquí con la familia Oviedo Hernández, en mi hogar, tu casa. Desde mi baño, chicas, porque me ando saliendo de bañar. Bueno, terminando de bañar más bien. Me metí a bañar porque, ay no, traía el pelo todo duro y luego toda sudada. Y pues ya saben, ayer ya no les seguí el vlog, hermosuras, porque creen que se me acabó el espacio en la tarjeta. Y pues yo no llevaba pues sexta parte, pues ya no hicimos nada, ya nada más llegamos a la casa, comimos algo y a dormir. Y ¿qué les iba a decir? Y pues sí, se me subieron un poquitillo las copas también, hermosas. Pero nos la pasamos bien. Padre, ya vieron ustedes, mis papás. Hoy es el cumple de mi papá. Hoy está de manteles largos mi papá, por eso lo llevamos al concierto para que disfrutara. Y pues, ¿qué les cuento, hermosas? Que hoy tenemos otro party. Nosotros andamos nada más de party en party. Hoy es el party de mi prima y así que ya, ahorita vamos a ir a desayunar. Y luego de eso, pues ya me voy a alistar porque el party es temprano, chicas. Y quiero estar ahí temprano para... Porque luego no me gusta llegar con mi hija a toda la gente porque me engento. Y luego, si saludo a alguien, pues tengo que saludar a todos. Y pues no, chicas. Por eso mejor me voy a ir temprano para así. Temprano, hermosuras. Llego y ya no tengo que saludar a nadie. Nada más a los que estén ahí. Pero bueno, bienvenidas, mis hermosuras. Y nos estamos viendo en un ratito. Alright, alright. Mmm, delicious. Nada como comer recalentado enchiladas, amor. Menita, ¿tú qué estás comiendo, menita? ¿Cómo te portaste, menita? ¿No hiciste repelar a tus hermanos ayer? ¿No? Ok. Amor, ¿de qué te da risa? Dicen que Carzón los cargaría de sus maldades, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué harías? ¿Me conoces? Pues la verdad. ¿Ya te das bueno, con bañita? Ya estoy bañada. ¿No te quieres bañar tú para bañarte? Bueno, hermosuras, pues. Provecho. Miren. Pues ya me voy a arreglar, miren mi cabello. Ahorita sí anda bien alborotado. ¿Qué sé yo? Chicas, pues ya me voy a arreglar. Miren, ya como se me alborotó el cabello. Pero está bien porque así quería que se me alborotara. Porque ahorita me lo voy a rizar. Y bueno, pues ya me voy a empezar a maquillar. Nada de nada, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada, tú. Qué bonita canción, chicas. Qué hermosa canción. Bueno, ahí las veo, ¿ok? Ya cuando me haya cambiado la cara y el peinado y el outfit, porque miren, Dios santo. Así que ahí las veo. Alright, alright. Y bueno, chicas, pues ya estamos listos. Nada más que miren, hoy no me gusta cómo se me ve el cabello. No sé. Hoy es uno de esos días en los que no me gusta. O no me lo arreglé bien, o me lo arreglé a la carrera, o no sé. Pero bueno, este es el outfit. Vean. Déjenme se los enseño acá. Allá acá viene la princesa Menita. Miren, este es mi outfit.
Es un chorcito, pero a la vez vestido. Vean. De atrás es como vestido. Y de frente es un short. Y se ve bonito. Me gusta cómo se ve. Vean. Así es como voy. Parezco Morticia. Vean. Pero es Halloween, chicas. Es válido. Todo es válido ahorita porque ya casi es Halloween. Pero me gusta. Me gusta cómo se ve. Pues ya estamos aquí en el party. Al último, miren, me puse el cabello para acá, para este lado. No, no, definitivamente hoy no es mi día. Los greñas. Estos niños llegaron luego, luego a comer. Acá está mi papá. Y hoy es el cumpleaños de mi papá también, muchachas. Así que felicítenlo. Timonita, ¿le dijiste happy birthday a tu abuelito? ¿Sí? No. Hasta la Emily se lució, mira. Ajá. Sí. Amor, no seas hambriento. Ahí te pusieron en la mesa. No, mira, pero sí, bien bonito. Mira, Anita, y le mandé la foto del pastel y cabalita como le mandé la foto, así igual lo hizo. No, no, no. Tu tía Raquel va a ir un mandado, ahorita viene. Aquí estate. Bueno, chicas, aquí andamos. Miren, ya mi amor me hizo una bebidita. Acá está Conchita hablando en el micrófono. Ajá, ahorita van a hacer los juegos. ¿Qué pasa? Sí. ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Le dije. ¿Qué agarra ahí? ¿Qué le digo? Me dijo. Le dije. Pues ya van a empezar los juegos de hermosura. Ya van a empezar los juegos ahorita. Salud. Ni modo, aquí matamos. Aquí matamos. Acá estaba bien escondidillo para que no lo vieran. Ya me vine a quitar el glamour, me puse algo cómodo para venir a ayudarle un poquito aquí a Clara. Mi marido ya viene burlándose de mí, chicas, pero es que pues modo de que ande así ahí. Bueno, ni le voy a ayudar gran cosa, pero de perdido, y siempre me equivoco con esas cosas que están ahí, de perdido, chicas, para algo. No es cierto, chicas. ¿Cómo están, mis hermosuras? Ayer ya ni le cerré el blog porque se cortó, porque se acabó la batería y no traía la otra, entonces ya no le cerré el blog. Pero aquí reanudándome con ustedes nuevamente en el dominguito, que ya casi se termina, ya es tarde, chicas. Vamos a ir a comer. Bueno, ya vamos a comer. Miren, me hice mi maquillaje súper natural el día de hoy, no pestañas. Me puse un labial de MAC que se llama Girl, 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 Girl. Bueno, anyways, esa es la idea.
Este, me dice, señor Oviedo, what happened with you? ¿Qué dijo? Andamos en Six Flags, en Universal o en Disney. ¿Verdad, Valeria? Andamos en el juego de Aerosmith. Ajá, andamos en ese juego porque Dios mío, si se va, o en el de Hulk también, o en el de Velocicoaster. También está la Fast and Furious. Ah, sí, ese también, mami, el Fast and Furious. Este, pues nada, hermosuras, aquí mire, aquí ya nos, ya de perdido ya nos puso un poquito de diversión acá el señor Oviedo. Ay, Dios mío, acaban las nenas, acaba mi huesito, mi Jimenita, Junior anda en el mall. Y pues nosotras, aquí vamos, nosotros, mi esposo, bendito entre las mujeres, con sus princesas. Este, ya es tarde, hermosura, les cuento que nos levantamos súper tarde, ahorita ya son las 6 de la tarde, nos levantamos a las 3. Este, 3 o a las 10. Bien tarde, chicas, pero nos la pasamos bien ayer en el baby shower. Este, les digo, ya ayer no voy a cerrar el vlog porque ya se acabó la batería, pero otra vez aquí en dominguito. Les digo, este es mi make-up. Me lo hice así a la carrera, chicas. No me puse pestaña postiza. Me hice las sombras con el mismo polvito de contour que uso para hacer mi contour. Y pues nada, este es mi outfit de hoy. Son estos. Es un jumpsuit de Fashion Novas. ¿Un qué dices? Un jumpsuit. Jumpsuit de la tienda Fashion Nova, que ya es súper viejito, chicas. Súper, súper viejito. De hecho, este se lo agarré a Angie del canal Compartiendo Glamour en Poshmark, porque me gustó. Yo lo andaba buscando y ya no lo tenían disponible en Fashion Nova, y se lo agarré a ella. Y pues aquí lo traigo, hermosuras. Vean. Ya tiene rato que se lo agarré. Ya no creo que hace poquito. Ya hace mucho. Ya me lo he puesto como 3 veces, pero hoy como que tenía ganas de ponérmelo porque me gusta mucho la forma que tiene. Miren, este era de ella. Creo que ella nomás lo usó para el video y ya lo puso en venta y yo se lo compré. Así que sí, mis hermosuras. Pero bueno, aquí vamos, chicas bellas, chicas hermosas. Con el chiflado de Toñín. Pero yo digo Toñín, Vivi dice Tilín, pero yo digo Toñín. Tú ya sabes por qué te digo el chiflado de Toñín. Ay, Dios, que en paz descanse, Toñín. Este, pero bueno, hermosuras. Sí, Toñín. Yeah. Ajá, pero mientras no te vi un policía, Tilín. Ya viéndote el policía, a ver si se te va a sentir igual la presión que sientes allá en Universal y en Disney. Porque anda bien alterado. Tilín anda bien alterado, chicos. Ay, chicas, les digo así porque Vivi, no sé si ustedes la conocen a Vivi. Vivi es una prima bien. La medicina de la mañana, traigo mucho power. Vivi es bien fan. Y el día de la fiesta de Allison, la sobrina de la hija de mi cuñado, mi sobrina. Hombre, no andábamos con lo de Tilín y que Tilín y Tilín y Tilín. Y luego le decía Vivi Tilín a Alfred. Y a Pellín, ¿cómo le decían? ¿Tolón? No, ¿no te acuerdas? No, yo no. Como son hermanos, pues mi cuñado y mi marido, Pellín y Efren. Y luego la Vivi le hablaba a Efren y decía, ¿qué onda, Tilín? Y luego miraba a Pellín y tú, Tolón. A Vivi, Dios mío, se pasa esa Vivi. Neta que una fiesta sin Vivi no es fiesta. Siempre la Vivi bien funny. Este, pero bueno, hermosuras, pues ahí las dejo, ¿ok? Porque voy con el Jesús en la boca, miren, bien agarrada de aquí. Que el Catoñín va bien chiflado, va bien alebrestado. ¿Qué quieres decirle a las muchachas, mi amor? ¿Ah? No. ¿Qué les quieres decir? Nada. ¿Que tu papá va bien chiflado? No. Ah, ok, mi amor, ahorita ya apago la cámara para que me digas. Bueno, chicas, las dejo porque Jimenita me quiere decir algo fuera de cámara, ¿ok? Ahí las veo. Bienvenidas en el mismo vlog, pero en un nuevo día, dominguito, ¿ok? Dominguito, así que ahí las veo. Pues aquí llegando a frontera, hermosuras, allá van. ¿Mira? Las nenas. Se les sobra camisa, ahí me falta. Mija, tu papá no sabe de modas, ¿sí? Mami. ¿Parece? You're judging my outfit cuando tú te estás poniendo esto. Pareces mami, y tu papá que parece y retrato todo el tiempo la misma ropa, ¿verdad, hija? A mí me falta camisa y te sobra, dame un pedazo, para darle acá la panza. Este hombre que nos critica los outfits y él ni siquiera sabe vestirse.
Ah, ¿verdad? Sí, sí, da coraje que le quiten. Hermosuras, ya nos trajeron chips. Miren. Mmm. Con salsita. Nos sentamos aquí. Y ahora sí, el señor Oviedo ya va a empezar a comer porque ya por eso venía como Fast and the Furious. Bien recio. ¿Cómo venía papi y mami en la camioneta? ¿Cómo le estaba dando papi en la camioneta, mami? ¿Cómo Fast qué? Fast and the Furious. Ay, tu papi loco. Pues aquí empezando con los chips, hermosuras. Miren, yo ni me arreglé el cabello, hermosas. Así nada más. Ayer Ale me pintó un corazoncito aquí, mi prima, porque nos adivinaron el regalo que nosotros llevamos. Y pues se adivinaban lo que quién le había llevado el regalo, pintaban al que lo llevó. Me pintó un corazón aquí. No, hombre, vieran cómo batallé para que se me quitara. No se me quería quitar. Todavía traes amor. Y pues no, de veras batallé para que se me cayera la pintura, pero no sé si se me cayó. Y pues ahí no me arreglé el cabello, así nomás, como quiera. Nomás venimos a comer y ya nos vamos para la casa a ver movies. Pero bueno, hermosuras, las veo ahorita porque vamos a ordenar. Miren, hermosuras, miren lo que nos vamos a deleitar. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te dieron? Mi plato, mija. ¿Que me dieron el pedazo más grande a mí? Sí, pero la pena. Siempre me dan el pedazo más grande a mí. Como saben que soy bien golosa. Para comer, para comer. No, pero es que yo siempre comparto con Menita, por eso me dan el más grande. Mmm, delicious, Menita. Hermosuras, pues provechito. Si ustedes también están comiendo, que vamos a comenzar a deleitarnos este rico manjar. Bien caliente, pero bien rico. Así que provechito, ¿ok? Provechito, mi amor. Yo le hago mi arroz. Provechito, niñas. Chicas, llegó la hora del postre, miren. Riquísimo. Órale, Jimenita, a comer. Huesito, ¿tú no quieres? ¿No? Chicas, ya llegamos de comer, hermosuras, de hace rato, pero andamos aquí haciendo TikToks, Huesito y yo. Miren, les voy a enseñar este que hicimos. Espérame, espérame. Pero lo voy a poner. ¿Del 2? Sí, o sea, voy a hacer popó, vale. ¿Popó? Voy a cagar. Eso que todos hacemos. ¿Es en serio? Sí. Ay, Julia. No, yo no cago, ¿eh? Pues yo soy bonita. ¿Qué? ¿Las bonitas no cagan o qué? ¿No? No, Julia. A ver, ¿cuándo has visto una supermodelo cagando? O a ver, ¿tú te imaginas a J-Lo sacando una rajita de canela de su hermosísimo trasero? Pues no sé, nunca lo había pensado. No, obviamente no, Julia. Tengo que hacer del 2. Estamos bien locas, chicas. Pero bueno, nos divertimos, mamá e hija. ¿Verdad, Huesito? Uh-huh. Pero bueno, mis preciosuras hermosas, adoradas del alma. Ya las voy a pasar a dejar. Ya no. ¡Ay! Un mosquillo. Ya no voy a hacer nada. Ya no vamos a hacer nada. Ya casi ya nos vamos a preparar para dormir porque mañana tenemos cita con Huesito en el ortodoncista. Mañana Valeria Day. No digas eso. Estoy mañana le van a hacer a Huesito las medidas para a lo que le van a hacer acá arriba, porque si Dios quiere, de este lunes que viene al otro es su cirugía para hacerle el trasplante de encía, para comenzar ya con todo el proceso de la ortodoncia, chicas. Así que pues deseenle suerte a mi niña, porque mañana va con el orto. Pero mañana no va a ser tanto, mami, hasta el lunes. Y luego ya en la tarde. Ay, miren, Jimenita anda midiendo las medidas, quiere que le tomen las medidas. Y luego ya en la tarde, ya a las 3:45, la cita del pediatra. Porque tengo cita con las dos, con Valeria y con Menita. Van a su físico. ¿Qué les son? Mami, ¿qué está en la físico? Que te van a checar todo, mami, ahí con la doctora. Te van a checar
tus niveles de hierro, tus niveles de calcio, tu vista, tu todo. Es un físico que te van a hacer mañana para ver cómo estás de tu desarrollo, cómo vas creciendo, todo. Así que sí, hermosuras, pues ya las voy a pasar a dejar. Las quiero mucho, mucho, mucho. Les dejo un besote súper tronado. Gracias por acompañarnos en este video, que fueron 2 días, pero aquí con mucho cariño. Aquí con mucho cariño las dejamos. Les mandamos un besote. Besote. En el moñoñongo. Ah, no, no es cierto, chicas. Donde más les guste a ustedes. Bye.